Bienvenidas y bienvenidos. No hubiera querido y no hubiéramos querido hacer este programa de televisión. Pero ayer, cuando estábamos trabajando sobre otra trama, el programa que sale los domingos a la medianoche, nos enteramos de la muerte de José Pablo Feynman, a quien conozco de toda la vida, con quien he compartido la Feria Libro de Frankfurt, por ejemplo, de quien he aprendido muchísima filosofía. Todos hemos aprendido filosofía con José Pablo Feynman porque él llevó adelante la filosofía en un programa de televisión, además de sus libros, por supuesto. Y por otra parte, José Pablo era un filósofo, era un novelista, era un narrador excepcional, era un estudioso de la historia. Ha publicado sobre peronismo quizás la obra más monumental que se haya hecho sobre peronismo. José Pablo, por otra parte, tenía un decir, un compartir la vida de una manera muy especial con su mujer, María Julia Bertotto, durante mucho tiempo, pero también con sus amigos. Nosotros teníamos un grupo y nos reuníamos en el bar del hijo de Paco Urondo. No es casual que uno se reúna en el restaurante, en el bar, como quiera llamarlo, del hijo de Paco Urondo, que fue asesinado, como todos saben, por la dictadura militar. Ahí nos reuníamos, un grupo grande, donde estaba Forster, donde estaba el querido Horacio González y muchos otros. Nos reuníamos una vez por mes para discutir, para charlar. Y ahí también era José Pablo, el brillante polemista, pero también el amigo, también alguien con quien uno podía hablar de cualquier cosa y siempre tenía una respuesta, siempre había un pensamiento, siempre había una palabra justa. Vamos a ver en este programa especial las notas que a lo largo del tiempo le hemos hecho, algunas notas, por supuesto, a José Pablo. Por supuesto, en El Refugio, el programa se llamaba El Refugio de la Cultura, a lo mejor notas de bastante tiempo atrás, pero también las más recientes. Una de las últimas fue con otro amigo entrañable, que es Horacio González, que también falleció. Despedir a José Pablo es despedir a alguien que supo construir una obra literaria y filosófica con una ética y una estética. Cuando digo una ética y una estética, digo un hombre comprometido siempre con los derechos humanos, siempre, absolutamente siempre. Un hombre que soportó la persecución de la dictadura. Alguien que nos permitía, en las contratapas de Página 12, asomarnos a un mundo, el mundo en el que vivimos, y lo hacía con precisión, pero también con inteligencia, con una construcción y con un respeto hacia la palabra impecable. Por todo esto, y con la tristeza que implica despedir a Pablo, comenzamos con una nota que le hicimos, por supuesto, en El Refugio. La vemos. ¿Por qué tenés tanto éxito como profesor? Que es impresionante. Dice que van multitudes. Yo no he ido nunca porque, sí, bueno, yo, pero van multitudes. Me dicen que... Me dice, 400, 450. Sí, me dicen, 500, recién, sí, me contaba al mediodía que tenía que verte a vos y me decían, decirle que alquile teatros más grandes. Porque no entra, claro, la gente. No, ahora, bueno, ahora te transmito que tenés que aclararte el, sí, Gran Rex. En las últimas clases del curso anterior las di en el Regina, en el Teatro Regina. Y estaba lleno, estaba lleno. Pero ¿y a qué se debe? Ah, no, sí. No, digo, yo soy claro. Talentoso sos. Yo soy claro. Que seas talentoso no hay ninguna duda. Que sepas, pero también. Pero hay muchos profesores que saben y son, claro, talentosos, ¿no? La pregunta es... Digamos que yo, si trabajo un texto filosófico, lo trabajo dos veces. Una para entenderlo yo y otra para ver cómo lo transmito.
Entonces creo que consigo transmitir claramente textos muy difíciles, filósofos muy difíciles. Pues te hago una pregunta de la mejor onda, te juro, la mejor onda, yo te admiro mucho. ¿No tenés miedo de convertirte en un gurú? No, porque el gurú es alguien que te da una solución, y la filosofía no está para dar soluciones, sino para crear problemas. Lo primero que yo advierto, ya no, pero en los primeros cursos advertía, sobre todo teniendo en cuenta que hay un libro que se llama La filosofía sanará tu vida, que en este curso no vamos a sanar la vida de nadie, claro. Y más Platón y menos Prozac, es un disparate. Toda la autoayuda filosófica. Claro, entonces si uno tiene una depresión, mejor que tome Prozac, que no lea Platón, pues será para otro momento. Y entonces lo que insisto en que la filosofía consiste justamente en meterse en los problemas, no en solucionarlos, sino en afrontar los problemas, crear los problemas y hasta descubrir problemas nuevos. Después, en cuanto a la masividad, no sé, será... hay una trayectoria, es decir, estoy en esto desde hace muchos años. Tenés más de 2 docenas de libros, no digo eso, además creo que lo tuyo es muy sólido, jamás te compararía con un libro de autoayuda. Claro, todo lo contrario, de cualquier manera... Detesto los libros de autoayuda. Algo que celebro, que no todos lo hacen muy pocas personas, es abrir la filosofía, ¿no? Es decir, claro. Yo, por ejemplo, he estudiado con Diana Sperle, con distintos profesores, porque a mí me gusta, claro. Más que por eso. Pero esta idea de en un teatro hablar de filosofía, y vos fíjate que tenemos que hablar del libro, pero a mí me parece admirable y me parece maravilloso que la gente llenara un teatro hablando de filosofía, digo... Claro, pasa algo, Osvaldo, en la... Que no le pidas título al que va, que no le pidas, no sé, que no le tomes examen, sino que te reúnas para hablar de filosofía. Yo hablo de determinados filósofos que no se dan en la Facultad de Filosofía. La Facultad de Filosofía está muy dominada por el empirismo lógico, el positivismo lógico, que eso se encarna en la figura de un tipo muy respetable como Gregorio Glimowski. Claro. Después están los que dan del postestructuralismo en adelante, digamos, Deleuze, Derrida... Baudrillard. Yo doy mucho clásico, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, que no se ven casi en la academia. Ahora, yo te digo algo en serio, ¿no? Para vos que sos un profesional, no, pero es muy difícil leer a Hegel, por ejemplo. Es muy difícil. Es muy difícil entender a Hegel para alguien que no tiene tu bagaje, ¿no? Yo en este momento o leer a Kant. Claro, claro. Digo. Bueno, pero yo puedo dar la punta por donde entrar. Creo que eso es lo que consigo. Y cuesta mucho llegar a ese punto, ¿no? Pero encontrar justamente la puerta de entrada. Y bueno, Hegel es terrible. Justamente ahora estoy con la filosofía del derecho, que es intransitable casi. Y es uno de los más... Pero y vos cuando amables. Das clase lo lográs ablandar entre comillas, pero digo, hacerlo accesible es como leer a Lacan. Digo, claro. A mí me apasiona leer a Lacan, pero necesito a alguien que me ayude, ¿no? Para claro. Leer a Lacan. Bueno, sí. La gente a veces, lo que yo les digo, cuando no entienden, sigan igual. En todo caso, después volvemos. Pero no es necesario entender exactamente todo, sino salir como lleno de ideas, revolucionado de ideas, y después van al café o se reúnen en la esquina, pero hay mucha efervescencia. Y yo creo que la gente quiere filosofar, quiere pensar, porque además la filosofía es un entrenamiento en el pensamiento que después lo aplicas a distintas esferas de la vida, ¿no? Pero la filosofía es muy hermosa, realmente. Decime, ya vamos a hablar del libro, no te preocupes, porque voy a pedir otro bloque más, porque así te saco el jugo. Como sé que es muy difícil traerte al programa, porque por los horarios... Pero no, ¿no? Estoy enojado con vos. No, espero, yo no, creí que no, sí, porque no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir? Te pregunto, ¿seguís también teniendo una actividad, pero sí opiniones políticas muy fuertes en la sociedad? ¿Seguís apoyando al gobierno? ¿Seguís pensando que esto es lo mejor que le podía pasar a la Argentina? ¿Estás en desacuerdo? Sí. ¿Qué te pasa? Tengo puntos de desacuerdo, puntos muy grandes de desacuerdo. Pero tengo, no es lo mejor, diría que en este momento es lo menos malo. Digamos que alrededor de este gobierno, las otras posibilidades de gobierno, por ejemplo Macri, López Murphy, Carrió, que me interesa más que los dos anteriores, no las apruebo menos que las del gobierno de Kirchner. Digamos que yo a Kirchner le pido cosas todavía, y cosas que no le pediría a Macri, me sentiría ridículo pidiéndoselas a Macri. Una mayor distribución del ingreso, que es el tema con el que yo vengo jorobando desde hace unos 2 años más o menos. Macri, te cuento una cosa entre nosotros, que no salga acá, una cosa que dijo Macri que fue genial. Dijo que
que un ejemplo es Puerto Madero de desarrollo, pero Puerto Madero cuesta $3,000 el metro cuadrado, ¿cómo va a decir eso? Claro, pero digo, él es un hombre de Puerto Madero. Dice, esto claro. es un ejemplo de claro. lo que se puede hacer en la ciudad. ¿En dónde va a ser eso en la ciudad? Claro. ¿En Constitución lo va a hacer? Digo, claro. digo en Barracas va a ser eso. Claro. Pero es que Macri piensa más en Puerto Madero pero que no en Barracas. Pero hay que ayudarlo, hay que asesorarlo, no puede decir sí. públicamente, mira, lo dijo por Radio Mitre, me acuerdo, no puede decir públicamente que... Que un ejemplo es Puerto Madero. Claro. ¿Quién puede comprar Puerto Madero? Bueno, pero esas son maneras de desnudarse ante la sociedad. Pero ahí se equivoca, tiene que tener asesores que digan, mira, macho, esto no lo digas porque te quemás, ¿o no? Claro, pero el asesor, ¿qué estaría haciendo? Cubriendo una fachada que Exacto. después aparecería. aparecería. Claro, claro. Le diría, esto no, después, digamos, lo aconseja bien, gana en las elecciones... Y le da todo a Puerto Madero. En cambio, Lilita Carrió me parece muy coherente, digamos. Su pensamiento es un pensamiento es que, claro, muy coherente. Es que digamos. Es muy inteligente. Digo, muy uno puede discrepar en una cosa o en otra, pero nunca va a decir que está robando, que... Claro. ¿Entendés? Nunca no, va a decir No, es eso. Que hay un abismo entre Lilita Carrió claro. y Macri. Y con Kirchner tenés una relación personal, creo, ¿no? En el comienzo, ahora hace mucho tiempo que no lo veo. Está muy ocupado Kirchner. Sí. Y yo no tomé ningún puesto porque como... Te ofrecieron, yo sé que te ofrecieron. Pero no. Yo estoy en esto. Yo escribo. No querés saber nada. Escribo, además, tendríamos que inaugurar el Ministerio de la Noche, digamos, porque todavía mis horarios son bastante nocturnos. Claro. Y no estás por un puesto después de cambiar, ¿no es cierto? No, además me gusta tanto la enseñanza y me va bien en eso, así que eso es lo principal que puedo hacer. Lo que sí es que, digamos, Kirchner me sigue interesando. Me sigue interesando como interesa Carrió. Me gustaría más unidad entre ellos, ¿no? Ahora son dos figuras Yo creo que es una pena que no trabajen que más no, juntos, claro, ¿no? Porque los dos tienen cosas muy valiosas. Muy valiosas, eso es lo que pienso, que tendrían que acercarse más, pero cada uno son tan personales los dos, cada uno claro. tiene una personalidad muy fuerte claro. que busca la autonomía en ellos mismos, ¿no? Pero claro. un diálogo sería muy interesante, porque en última instancia deberían representar los dos la posibilidad de una política de centro-izquierda, ¿no? Que es lo que le está haciendo falta a la Argentina y que además, a mí me gustaría. Además es un camino que, fíjate, en Chile es un camino claro, que se va abriendo claro, pero, en Chile, en Uruguay, claro. en Brasil. ¿De cuándo es esta novela? Y es del 94. Esta es una reedición. Ahora, sí. acá hay temas que a vos te fascinaron siempre, ¿no? El policial. Está el policial, está el folletín. Exacto. Un poco lo que hablaba Paola, el horror... Están los crímenes seriales, ¿no? La idea del tipo que... Porque un asesino serial tiene que dejar una marca personal en cada uno de los crímenes que hace. Claro. Y este razón. Corta la oreja y escribe... ¿Te acordás de esa película reciente? ¿Cuál era? Los Siete Pecados Capitales, creo que era, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba? Seven. Seven. Y no sé qué título siempre, le pusieron. Siempre, claro, porque es como... parece horrible decirlo, ¿no? Pero el asesino serial tiene marca de autor. Marca de autor. Tiene marca de autor. Claro, y este tiene una marca poderosa. Corta la oreja y firma con Terrible. Sangre Van Gogh, yeah. ¿no? Sí. Y además hay miles de personajes, ¿vos viste? Que es, uh-huh. Como es un folletín, se va derivando sí, personajes. Sí, hay veces personajes te cuesta personajes. Seguirla, hay veces, claro, ¿no? Por claro, la cantidad claro. de personajes. Ahora, ¿cambió mucho tu literatura de los crímenes de Van Gogh a la sombra de Heidegger? Son distintos proyectos, digamos. Cuando yo escribí Los Crímenes de Van Gogh me interesaba encarar un folletín policial. Además, su surgimiento está en una miniserie que se hizo en este canal. ¿Qué cuál? Los Crímenes de Van Gogh se hizo en este canal en el 93. Y a mí me pareció tan rico el material que dije, bueno, de acá tengo que sacar una novela. La miniserie obviamente era tuya. La miniserie la dirigía Barney Finn, uh-huh. Tenía actores formidales, Virginia Innocenti, Federico Lupi, Telma Viral, Oscar Martínez hacía el protagonista. Entonces, bueno, decidí, me pareció que salió bien la miniserie y decidí sacar una novela. Uh-huh. ¿Viste cuando uno dice, tengo material, voy a sacar una novela de uh-huh. esto? Siempre me pregunto cuando charlo con vos, ¿Qué pesa más, no siempre en tu vida? Si la ficción, la teoría, ¿no? ¿Te acordás de Filosofía y Nación? Claro, sí. Qué sí. buen libro ese, ¿no? Lo escribiste vos. Lo escribí tempranito, era Qué joven cuando escribí ese libro. Pero era buenísimo. Es un clásico. Yo no puedo decir. No, pero ese libro es un clásico. Es un clásico. Se estudia, se sigue estudiando, se sigue leyendo. Se toma en las universidades. Exactamente. Sí. Y paralelamente hiciste una carrera como... Como guionista de cine. No, y como ficción, digo, sí, como narrador, digo, paralelamente. Esta es mi novena novela. La sombra de Heidegger. La novela. La novela. Es muy buena, ¿no? Y está la cara aquí de Heidegger con el bigotito recortado al Adolfo Hitler, ¿no? Era nazi. Fue nazi. Y esto es lo apasionante, que Heidegger haya sido nazi. Que otros tipos han nacido nazis, bueno, no tiene el interés
No, no solo eso. La cabeza más grande del siglo XX. No solo eso, que su amante sea, haya sido Hannah Arendt. Hannah Arendt, sí. Digo, no era un nazi que odiaba al judío. Él era visceralmente, muy digamos, claro, de piel, digo, claro, ¿no? Era, gracias, qué bien, se dieron cuenta. Trajeron una, qué grande. Una jarrita de agua, gracias, maestro. Porque hasta ahora yo estoy todavía. Sí. No, él era demasiado grande para ser antisemita. Aparte, el antisemitismo tiene que ver con teorías raciales, biológicas, que él detestaba. Claro. Él veía en el nazismo la centralidad del ser en Occidente. Y la única fuerza de Occidente que podía defender las potencias del ser, las potencias espirituales, contra el avance de la masificación bolchevique y el mercantilismo norteamericano. Y esto lo dice en el discurso del rectorado, cuando él asume en 1933 el rectorado de Friburgo, ¿no? Ahora, cuando vos escribís una ficción, digamos, es muy difícil también develar el enigma, Heidegger, ¿no? Porque vos bien lo decís. Si por un lado es un genio. Por un lado es un genio. Es un genio. Un genio. Y por otro lado, se acerca a lo peor de lo peor. Es un genio tremendamente equivocado. ¿Cómo transitas en tu novela ese tema? Hay un gran respeto por Heidegger. Además, yo decidí no narrar desde Heidegger, porque hubiera sido imposible escribir 200 páginas con Heidegger narrando por el vocabulario de Heidegger. Tomé entonces el punto de vista de un discípulo de Heidegger, de un discípulo filosóficamente mediocre, y desde ahí narré. Este discípulo es la sombra de Heidegger. Y después la sombra de Heidegger es la influencia de Heidegger en toda la filosofía de Occidente, y a la vez la sombra de Heidegger es el aspecto sombrío de Heidegger. Y es una novela que también tiene algo de thriller, porque vos fíjate la importancia de la pistola Luger. Además la lees sin poder parar, ¿no? Claro, están las partes filosóficas que algunos me dicen, esas partes filosóficas, pero claro, era inevitable poner partes filosóficas. Y si no, no estás escribiendo sobre Heidegger, no existe. Mi deseo para el 2022 es que podamos volver a compartir el mate. Viví en diciembre las películas argentinas más premiadas. Una enfermedad terminal. Polizona. Te voy a dejar en un puesto de prefectura. ¿Oíste? Un problema más. ¿Qué estás haciendo? El Pampero, haciendo? De Matías Lucchesi. Sábado, 22 horas. Aguante el cine. Televisión Pública. Volvió el Black Carrefour. En estas fiestas, anticipa tus compras. Hasta el lunes 20, aprovechá. 80% de descuento en la segunda unidad en pan dulce, budines, confituras, turrones y postres de maní. 3x2 en vinos, espumantes, sidras y sabores fizz. Además, 2x1 en más de 150 productos seleccionados. Comprá también en carrefour.com.ar. Es el profe más lindo del mundo. Entre ellos, está casi todo dicho. ¿Sabes qué? Sos un pendejo. ¿De quién te enamoraste, Flor? Pues de mí no. Vos querés que yo sea otra persona. Pero nada está decidido. Yo siempre te dije que Santiago era un poco pendejo para vos. Yo lo amo. Me encanta estar con él. Me divierto con él, pero siempre terminamos discutiendo. Yo ya estoy grande. Quiero pensar en el futuro. Vos estás dando. Vos das. ¿Y qué recibís a cambio? Solos en la ciudad. Sábado, 17:30. Televisión Pública. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Bye.
vas tejiendo un destino sendero flor de jazmín. Libre en Unísono, el programa federal donde la música de todo el país va a tu casa. Sábado, 20 horas, televisión pública. El 22 de agosto, la convención aprobó la reforma constitucional de la ciudad de Santa Fe. Felipe Piña viaja en el tiempo. Créeme que me cortaron las piernas. Qué bueno verte jugar y ganar. 1994, año de dolor y cambios. No hubo justicia. La siguen pidiendo los familiares y la pedimos nosotros con ellos. Archivo General de la Emoción. Sábado, 21 horas. Televisión Pública. ¿Quién se quedará con el trofeo de campeones? Este sábado, a las 21, desde Santiago del Estero, River Colón. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apu y Santiago Lucía. Gran final, trofeo de campeones, River Colón. A todo o nada para todo el país. Relatores, pasión nacional. Lo vivís por la radio pública. Nadie se dedicó a estudiar la obra de Ralph Nelson. Injustamente, porque tiene una obra bastante coherente. Por Ralph Nelson, no se olviden de ese nombre. Ralph Nelson es importante. En plan de reivindicación de Ralph Nelson. Lo hemos logrado con otros cineastas. ¿Cómo es? No sé, ¿quién dirigió la película Charlie? Ralph Nelson. Fin de semana de Ralph Nelson en Filmoteca. Sábado y domingo tras noche. Televisión Pública. Desde el año 1945, el peronismo nos ha marcado. ¿Y cómo? Todos los argentinos, o acercándonos al peronismo o rechazando el peronismo, pero el peronismo es central en la vida política y social de nuestro país. Y por eso se ocupó tanto José Pablo Feynman del tema. En septiembre del 2011 hicimos esta nota que quiero compartir con ustedes en este programa especial dedicado a José Pablo. En serio impresiona la producción que llevas adelante. Casi te preguntaría, ¿cómo haces para escribir novelas, ensayos, columnas de opinión, guiones de cine? ¿Cómo haces? Escribo. ¿Pero tú como Sarmiento, todo el tiempo, como Sarmiento, todo el tiempo? No, Sarmiento tampoco escribió todo el tiempo. Vos sabés que fue presidente de la República. 53 tomos hasta sí, ahora. Sí, eso es cierto. Antes, en el siglo XIX, Alberdi también tiene como 60 tomos. No sé, había más tiempo. No había internet, no había televisión. Supongo que se entretenían o en las coseries, donde se reunían para conversar, o escribiendo. Además, todo lo que hacían lo escribían, ¿no? Ahora, pero una sola cosa, sí, Sarmiento tiene 53 tomos, pero un solo libro que se le recuerde, ¿no? Que Facundo. Facundo, claro. Recuerdos de provincia, ¿no? Sí. Lo rodean Argirópolis, Sí, ahí tiene, pero el libro es Facundo, el que todos... Hace poco, mira lo que me acabo de acordar, en este momento, en la colección de Eudeva creo que el prólogo es tuyo. Sí, hay un prólogo mío. No sé si es de Eudeva o de otra. Una... ediciones de la Universidad de Córdoba. Sí, el prólogo es tuyo, estupendo. Cuando uno lee la filosofía del barrio, la historia, fíjate que no empiezo por el flaco, tenés una idea muy potente sobre la filosofía y yo siempre tengo la sensación de que en la Argentina, por lo menos lo que he leído, generalmente se habla de filósofos, pero faltan muchas veces ideas propias sobre la filosofía. Totalmente. Y que es lo contrario, me parece, que lo que hacemos. ¿Podríamos hablar algo del barro, por ejemplo? Sí, bueno, el barro de la filosofía es meter la filosofía en la historia, meter la filosofía en los problemas que todos tenemos, no huir con la filosofía hacia el lenguaje, hacia la semiología, hacia las matemáticas.
Y después, en cuanto a cómo se hace filosofía en los países de la periferia, en los países subalternos en filosofía, el filósofo argentino y latinoamericano cree que citar es más importante que tener ideas. Entonces, la mayoría de los papers que se hacen en la academia están llenos de citas, porque así el filósofo periférico subalterno se siente culto y está dando como examen ante sus lectores europeos, sobre todo, o de las academias. Miren, yo leí todo esto. ¿Ven estas 180 citas surgidas de estas 5 páginas que escribí? Bueno, eso es lo que soy yo. Yo soy una cita y acá hay 180. O sea, yo soy un tipo culto, un tipo que ha leído filosofía, que merece ser considerado por ustedes. Por favor, está diciendo, ¿no? Vean. Y las ideas propias las sienten como profanaciones a los grandes personajes que detentan el saber. Entonces no se animan a criticar ni a los muertos, ni a Foucault, por ejemplo, ni a Heidegger, ni a los vivos, Sloterdijk, Habermas, Bátimo. No, ellos son, digamos, traductores, que no traducen, copian, citan, son citadores, no son filósofos. Cuando uno llega en este libro al capítulo de Hegel, que es fascinante, sí, este capítulo, vos contás que tuviste un profesor, no sé quién era, Hans Verklein, sí, que te enseñó muy bien Hegel. Ahora, cuando uno lee tus ideas sobre Hegel, es como que también las das vueltas, que también te metes muchísimo, sí, con material propio. Sí, sí, ¿es sí, así? Y porque me enseñó bien Ansgar Klein. En realidad, Ansgar Klein, más que Hegel, me enseñó a pensar. Y hasta hay una anécdota que cuento, que yo di una interpretación de Hegel y un alumno fue a la mesa de examen y la repitió. Y los dos profesores que estaban con Ansgar le dijeron, ¿de dónde sacó eso? Y bueno, lo dijo mi profesor de trabajos prácticos. Ah, pero eso no es Hegel, es una interpretación. Bueno, yo adhiero, dijo el alumno. Era intolerable que se diera una interpretación, ¿no? Y todavía sigue así, todavía sigue así. ¿Puede ser que tengas un modelo sartreano en cuanto a opinión, discusión, polémica, sí, intervención en la cosa pública, intervención en la política? Sí, sí, sartreano y también camusiano, ¿no? Camus también, aunque no era tan filósofo como Sartre, pero sin duda tan escritor, o algunos dicen que más, que Sartre, era un formidable prosista, ¿no? Y también tenían esa idea en el movimiento existencialista y el marxismo también, ¿no? El marxismo es una filosofía, la que dice Marx. El filósofo no ha venido solo a interpretar el mundo, sino a transformarlo. Hoy podríamos decir, no ha venido solo a interpretar el mundo, sino a intervenir en él. ¿Alguna vez te escuché, y tiene que ver con esto, hablar de el regreso a un sujeto fuerte? ¿Vos sentís, sí, que la filosofía regresa al sujeto fuerte? Y bueno, yo creo que nosotros, los latinoamericanos, no tenemos que hacemos filosofía situada, que no podemos hacer otra cosa más que una filosofía situada, porque somos latinoamericanos. Hay un libro de un señor Dieter Müller, algo así, sobre la cultura, y no aparece Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica no ha aportado nada a la cultura. Entonces, creo que nosotros hacemos filosofía en situación. Filosofía en tanto, somos los tipos que han nacido aquí. Tenemos que hacer una filosofía que responda a esas necesidades. Y esas necesidades tienen que ver con el compromiso, con el entorno en el que estamos, ¿no? Tiene que dar cuentas de cosas que los europeos no atienden. Por ejemplo, la extrema pobreza, las desigualdades. Yo estuve en Italia con Guillermo Marramao, que es ahora el máximo... Casi nada. Sí, el máximo filósofo italiano. Por eso también lo querés discutir con mucha gente que te cuestiona acá, porque si estuviste con semejante personaje, claro, sí, ¿para qué molestarse, no es cierto? Sí, por eso no me molesto. Claro. Por eso vengo a hablar con vos. Gracias. Y con muchos otros, de ninguna manera. No me molesto. Además no me molesta porque voy a los dos minutos me están preguntando si soy un filósofo K o no soy un filósofo K, lo cual realmente me ofende. Seguro, porque sos un intelectual. Claro, porque ¿qué tienen en la cabeza? ¿Dónde está la filosofía K? Entonces, haciendo una parte con esto, sí, soy un filósofo kantiano, kierkegaardiano, kafkiano. Todo con K. Todo con K, les digo, pero la filosofía K no la conozco.
Bueno, entonces Marramao da toda una concepción de la filosofía en tanto maravilla de las diferencias. Todo es diferente y las diferencias son la pluralidad y la pluralidad es la democracia. Entonces cuando me toca a mí le digo, bien, mire, yo vengo de un país lejano del sur. Para nosotros hay una sola diferencia, países pobres, países ricos. Y esa diferencia es un antagonismo. No la miramos maravillados, es un doloroso antagonismo para nosotros. Sobre todo porque desde el norte colonizan nuestra subjetividad a través de los medios de comunicación. Quedó, te juro, pero bien, bien, quedó bien maravillado. Había llegado el buen salvaje a decirle cosas raras y no había pensado, no se le había ocurrido nunca eso. Y en su próxima exposición utilizó todo mi lenguaje. Y empezó a decir, sí, porque los países pobres, los países ricos, la colonización de la subjetividad. Bueno, terminamos grandes amigos. Pero con esto te quiero decir que puede tranquilamente ir un filósofo de acá y enfrentarse con un filósofo como Marramao y realmente y decirle algo que él no pensó, porque piensan en términos de filósofos del primer mundo, filósofos académicos que en su puesto en la academia ya les alcanza para vivir bien y para escribir. Entonces, bueno, si vos llegas y le planteas la pobreza, es algo en lo que no han pensado. No. Ellos piensan en el ente antropológico, el hombre, pero no piensan que el hombre está cruzado por contradicciones tremendas, antagonismos tremendos. Ni siquiera piensan que tienen que pensar la guerra de Irak, que tienen que pensar la tortura, que tienen que pensar qué es lo que hace la tortura en tanto agresión a la idea de moralidad que manejó Occidente, la filosofía de Occidente, que manejó Kant en La paz perpetua, por ejemplo, ¿no? José Pablo, ¿cuántas páginas tiene el último libro que escribiste sobre Perón? No, sobre Perón, no, sobre peronismo. Sí, sobre peronismo, ¿cuántas tiene? No, porque para mí el peronismo es mucho más que por Perón. Por eso, ahí voy. ¿Cuántas tiene? El primero tiene 870 y ahora sale el segundo que tiene 940 más o menos. Bien. Ahora sale el segundo, el mes que viene. Bien. Peronismo 2. ¿Cómo está Perón y cómo está el peronismo? Bueno, Perón en el tomo 2 de mi libro está duramente tratado, pero duramente tratado. Algunos se pelearon conmigo porque es el tercer Perón. Y bueno, yo ya sin vueltas le adjudico la triple A. Todo lo que para mí ya es indiscutible, que digamos, desecho las teorías de que Perón estaba viejo, de que no se enteraba, si lo tenía López Rega aquí y Isabelita aquí, no se enteraba de nada. Sin embargo, no estaba tan viejo como para dar discursos en la CGT, discursos brillantes daba Perón en la CGT, o como para retar en público a los diputados de la juventud peronista con las cámaras de televisión que no las esperaban esos diputados, fue una celada, o como para tolerar el navarrazo en Córdoba, donde actuaron muchos parapoliciales, y Perón, o sea, hay, y todo esto muy, muy documentado, con un documento reservado. Que, o sea, el último Perón sería el Perón de la derecha, totalmente Perón, cooptado por la derecha. Cooptado por la derecha, con gran entusiasmo, te digo. Es el Perón que viene a hacerle el trabajo sucio a los militares, incomprensiblemente. Yo eso me cuesta y me duele también, porque si se hubiera quedado ahí, hubiéramos tenido, bueno, un líder que no volvió, pero que quedó su imagen de los mejores años de Perón, porque sin duda, los primeros años de Perón, para mí al menos, fueron brillantes mientras estuvo junto a Evita, ¿no? Y por eso Perón perdura en el imaginario popular como un político que dio mucho, llevó la participación de la clase obrera en el Producto Bruto Interno del 20 al 33%, la aumentó un 23%, ¿vos te das cuenta? Si eso llega a ocurrir hoy, y cuando con un 3% en el asunto del campo casi hubo un protogolpe, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Perón, bueno, porque hizo el IAPI y monopolizó las ganancias del agro y para llevarlas a la industria, bueno, es muy largo. Pero bueno, ese primer gobierno fue muy grande, ¿no? Abogados sindicales, vacaciones pagas, viviendas, estatuto del peón, muchas cosas. Pero el tercer Perón, que tiene que venir a enfrentar a la juventud peronista de izquierda. Y que los eche a la plaza. Los eche a la plaza. Y primero ya en Ezeiza, al día siguiente de Ezeiza, da un discurso durísimo donde toma partido por la derecha. Y bueno, después también los montoneros se adjudican o cometen, pero se lo adjudican, el asesinato de Rucci. Y eso es una torpeza increíble, porque Perón acababa de ganar con el 64%. Y matan a Rucci, que era la tercera pata del pacto social, que eran Perón, Helbar,
ahí tenés, este que lo acusan de fascista tenía a un judío como judío comunista con grandes relaciones con la Unión Soviética como ministro de Economía. Y lo tenía porque Perón confiaba en la política de Helvan, una política para la pequeña y mediana industria, para un desarrollo nacional de la industria, ¿no? Y a Rucci, que le hacía el pacto social, bueno, le bajan a Rucci, se enfurece y ahí empiezan o siguen las bandas clandestinas que habían actuado en Ezeiza. El CNU, la CDO y después aparece la AAA. Y no, de novelas no vamos a hablar. Sí, sí, también de novelas, pero notable el éxito del Flaco. Ah, sí, el Flaco. Ya más de 100.000 ejemplares. Sí, sí. Que en la Argentina. Está llegando esto, a 100.000 ejemplares. En la Argentina, sí. Esto es un éxito descomunal. Sí, sí. ¿Qué sentís frente, ahora sí te pregunto, al kirchnerismo? En el libro, tu relación con Néstor, por momentos es muy cercana, por momentos no. No, claro. Como siempre decís lo que pensás, cuando te ofrecen un cargo público. Decís que no, que perderías tu lugar de intelectual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo cual me parece fantástico de parte tuya, pero ¿qué pensás del kirchnerismo hoy en la Argentina? Pienso que más que kirchnerismo hoy tenemos cristinismo. Uh-huh. ¿Mm? Y si vos analizás el discurso que dio Cristina Fernández en las Naciones Unidas hace muy poco, yo lo suscribo por completo. Es perfecto. Es perfecto. Ese discurso es perfecto. Perfecto. Es como nunca esas tuvimos, joyas. Mirá, no nos engañemos, nunca tuvimos un presidente así. Tan inteligente, no. Sí, tan preciso. Y tan culto tampoco. Y tan culto. Sí, tampoco. Tan preciso, un logos, digamos, brillante. ¿Vos viste la hoja que ella tenía? Sí, sí, no. Tenía cuatro anotaciones. Bueno, yo estuve en Frankfurt, vos también, sí, estábamos sí, juntos sí, en sí. Frankfurt. Ella, el discurso, lo improvisó. Lo improvisó. Le sobran neuronas para ahí. Eso. Yo creo que es superior a Perón en cuanto a... Es decir, vamos a decirlo contundentemente, es una gran estadista. Claro. Y acá no hay nadie ni que medianamente se le acerque. Es una desgracia porque habría que... Ojalá hubiera algunos políticos... De cierto valor, pero no para, digamos, agredir todo el tiempo. Esa tarea la hace el periodismo y cierto sector del periodismo uh-huh. muy especialmente, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que Cristina Fernández puede gobernar tranquilamente este país y lo merece. No tengo ninguna duda. ¿Y qué podríamos contar de tu relación con Néstor? Bueno, fue de los primeros tiempos. Yo escribí un artículo, un Flaco como cualquier otro, apenas asumió. Y él te llamó. Y me llamó con el vocero, ¿no? Con una frase... Núñez. Que dijo, el presi quiere tomar un feca con vos. Sí, está en el libro. Está en el libro. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, y fui, pero fui así nomás, con un... peor que como vine a tu programa, que me parece que hay que venir mejor. Me parece que no, se te ve bien. Sí, pero fui a la Casa abierta. Rosado con un gabán que yo tengo como para lluvia, así. Me encontré con Luis Chitarroni antes y me dijo, ¿así vas a ir a la Casa Rosada? Claro, tomar un café antes. Claro, tomamos un café. Bueno, y llegué y bueno, me dijo, Cristina lloró leyendo Un Flaco como cualquier otro, y a mí me gustó tanto, y me decía José, entonces yo empecé a decirle Néstor. Uh-huh. Y a la semana... Me llamó y estuvimos una hora y 45 minutos, lo que es, ahí figura como la conversación en la sala de gabinete. Uh-huh. Él tenía sus ideas, pero yo no sabía qué ideas tenía y le di las mías, que es lo que me pidió. Y mi esquema era, mirá, acá hay que juntar a todos los que salieron en las asambleas de 2001 y 2002, porque toda esa gente quedó sin representatividad de un líder político. Digamos, porque tenían el esquema del rizoma, ¿viste? Uh-huh. Y no el esquema arborescente de un líder. Entonces, les hace falta un líder. Y si vos creás un partido de centro-izquierda nuevo, que no sea peronista, pero va a acumular a la gente que quiere irse del aparato peronista y a los que no son peronistas, como vos, por ejemplo, que revela una cosa de gran madurez política, el haber dejado tus viejas, pero siempre vigentes, cuestionamientos por el presente, ¿no? Uh-huh. Eso a mí me parece admirable. Y bueno, y el esquema era un partido de centroizquierda con las asambleas del 2000 y toda la gente nueva que se iba a sumar y que él podía inaugurar una nueva forma de hacer política. Entonces la respuesta fue, si yo no derroto al aparato peronista, el aparato peronista me va a sacar a mí. Claro, entonces él necesitaba el aparato peronista. Y ahí se produce la separación, más o menos. De tus novelas, ¿cuál te gusta más? ¿La de Heidegger,
Últimos días de la víctima, La astucia, la razón. ¿Cuál te parece que vos elegirías para llevarte con vos? La próxima. ¿La próxima cuál es la próxima? Se llama Días de infancia con Jennifer Slater. Pasa en Estados Unidos, en el desierto de California. Es un experimento totalmente nuevo. Y es larga, son 500 páginas. Mi deseo para este 2022 es encontrarnos una Argentina más justa, más solidaria y que haya alimentos sanos en la mesa de todos los argentinos y argentinas. En Atlanta. Realmente esto va a ser profesional día mañana, pero depende de ella. En el Club Parque. Estaría mejor que esté más normalizado y que muchas chicas más puedan jugar. El fútbol femenino sigue creciendo. Juegan ellas. Domingo, 17:30, Televisión Pública. El 22 de agosto, la convención aprobó la reforma constitucional de la ciudad de Santa Fe. Felipe Piña viaja en el tiempo. Créeme que me cortaron las piernas. Qué bueno verte jugar y ganar. 1994, año de dolor y cambios. No hubo justicia. La siguen pidiendo los familiares y la pedimos nosotros con ellos. Este dolor durará. Archivo General de la Emoción. Sábado, 21 horas. Televisión Pública. Es el profe más lindo del mundo. Entre ellos está casi todo dicho. ¿Sabes qué? Sos un pendejo. ¿De quién te enamoraste, Flor? Pues de mí no. Vos querés que yo sea otra persona. Pero nada está decidido. Yo siempre te dije que Santiago era un poco pendejo para vos. Yo lo amo, me encanta estar con él. Me divierto con él, pero siempre terminamos discutiendo. Yo ya estoy grande, quiero pensar en el futuro. Vos estás dando, vos das. ¿Y qué recibís a cambio? Solos en la ciudad. Sábado, 17:30. Televisión Pública. Yo prefiero hoy por hoy pensar que lo más importante es entender qué es lo que hay que contar. ¿Qué quiero yo relatarle al espectador? Julio Chávez, actor y director con alma de artista. ¡Ve lo que quiere ver! Si de mí dijo que yo tenía rasgos acriollados. ¿A vos te parece? En el mismo momento en que vos construís un rol, estás construyendo un espectador. Este sábado a las 23:30. Televisión Pública. Nadie se dedicó a estudiar la obra de Ralph Nelson. Injustamente, porque tiene una obra bastante coherente. Por Ralph Nelson, no se olviden de ese nombre. Ralph Nelson es importante. En plan de reivindicación de Ralph Nelson. Lo hemos logrado con otros cineastas. ¿Cómo es? No sé, ¿quién dirigió la película Charlie? Ralph Nelson. Fin de semana de Ralph Nelson en Filmoteca. Sábado y domingo, trasnoche. Televisión Pública. A ver si puedo contarlo lo más íntimamente posible, porque así lo siento. Última nota que concedió José Pablo. Era el mes de diciembre del 2019. Lo vi entrar, reconozco, muy delgado, demacrado. Llegó con Horacio González. Eran muy amigos. Muy amigos. No creo que esté en cámara esto que voy a contarles. Creo que no está en cámara. Pero hablaron de una manera tan entrañable antes de salir al aire que José Pablo le dijo a Horacio: si vos te llegás a ir, yo también me voy a ir detrás tuyo. De verdad que dijo eso. Estaban hablando de una vida compartida, claro está. Una vida intelectual compartida. Y estaban felices de encontrarse en la televisión pública, y lo dijeron. ¿Por qué estaban felices de encontrarse en la televisión pública? Porque durante los años del macrismo nunca los habían invitado a estos queridos estudios que tenemos aquí. Nunca los habían invitado.
Estaba muy contento y lo dijo, y lo dijo. No me voy a olvidar nunca de ese momento. Me pareció entrañable, profundamente entrañable. Eran dos hombres felices de volver a recuperar algo que les habían quitado, que era la posibilidad de hablar, de expresarse, de transmitir pensamiento en una televisión que llega a toda la Argentina. Es la última nota que concedieron. Y gracias, José Pablo, y gracias, Horacio, por haberla dado en nuestro programa. Vemos la nota. Qué placer que estén nuevamente en la televisión pública. ¿Cómo la pasaste mal estos años, me contabas? La pasé muy mal, por varios motivos, pero fundamentalmente el disparador fue un motivo de salud. El 14 de marzo del 2016 tuve un ACV y estuve 2 meses y medio internado. Ahí fue una pesadilla. Y bueno, me costó mucho volver a caminar. Todavía no camino del todo bien. Me ayudo con un bastón. Pero la pesadilla corporal fue acompañada por una pesadilla social y política, que fue el gobierno de Mauricio Macri, que me atormentó tanto como mi salud. Uh-huh. Así que no contribuyó en nada a que me mejorara. Y yo leí en Página 12, que por eso lo puedo contar, porque lo leí, es público, que otro problema de salud lo tuviste con la dictadura. Con la dictadura, 3 meses antes del golpe de Estado, tuve un tumor canceroso en un testículo y fue tremendo también, porque el terror del golpe y todos los amigos que se iban o desaparecían, las amenazas de los discursos de los militares y el miedo de las células internas que podían hacer metástasis, es decir, había un miedo externo y un miedo interno, así que ahí también la pasé muy mal. O sea, los gobiernos de derecha me enferman. Me enferman. Esto, además de que lo decís maravillosamente bien, lo publicaste, por eso lo traje a colación. Una cosa quería decir respecto a la reflexión de José. José escribe una de sus grandes novelas sobre el tema de la relación entre el cuerpo digamos, que habitamos y sus deficiencias, digamos, y la vida histórica. Esa fue la crítica de las armas, ¿no, José? Las armas de la crítica. La astucia de la razón. La astucia de la razón. Pero también en las armas hay un tema, en José, que es un tema antiguo de la literatura argentina, ¿no? El tema del cuerpo del escritor y sus temas ficcionales. Está lleno de metáforas que están en Borges, están en Sábato, y José las convirtió en novelas, ¿no? La idea del cuerpo como metáfora de lo social. Es un vastísimo tema que otra cosa es cuando asistimos que en cuerpo presente José lo cuente aquí, no deja de ser sobreviviente. Hay algo estremecedor, ¿no? Claro, estremecedor y de una valentía y sí, de un coraje que me conmueve. Me conmueve. Sí, no me queda otra. Porque me emocionó que dijeras que es el primer programa que venís después de tanto tiempo. Bueno, este es el primer programa de televisión al que vengo desde marzo del 2016. Hablé en varios programas de radio por teléfono, pero nunca fui a ningún estudio de radio y este es mi primera asistencia a un estudio. Pero me vas a conmover mucho, no voy a poder seguir laburando. Me conmueve. Y me alegra mucho que seas vos. Tiene un alto valor que José haya traspuesto la puerta del canal después de todo este tiempo sombrío que atravesamos. Y yo quiero decir que también me siento muy reconfortado de estar aquí. Sí. Una cosa es pasar por la Avenida del Libertador o Figueroa Alcorta y mirar estas señales que tiene la ciudad, este edificio característico de la ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es entrar. Y lo mismo me pasó con todos los edificios públicos que caracterizan la,
la presencia de las señales que da un gobierno sobre la ciudad, que son sus formas edilicias, sus formas de circulación. También sufrí el modo en que la ciudad fue reprogramada, reconstituida en tanto urbe vital, porque las nuevas trazas que dejó el gobierno de Larreta, el macrismo en la ciudad, son las trazas del neoliberalismo. Las formas de circular, las formas de convivir, las formas en que se hicieron las inversiones públicas. Hay una idea de lo urbano, que sería largo discutir, pero no comparto, que no promueve la sociabilidad ni la convivencia, por más que está lleno de publicidades al respecto. Mm. Entonces también hay que pensar la polis, la ciudad, de una manera diferente en los años que vengan, ¿no? Pensaba en, otra vez en la Feria del Libro, ¿no? Y ¿ya tenés una idea de qué camino vas a tomar en ese discurso? Pensaba un tema que me parece que es un tema que algunas veces hemos tenido diferencia con José. El gusto por los escritores cuya ideología política no compartimos. Bueno. Pero a mí me gusta mucho Borges. No, por eso, sí. Pero algunas veces hemos tenido... No me gusta que lo vaya a visitar a Pinochet y le dé la mano. Esto que dice José es una discusión. Esa visita a Pinochet, ¿qué relación tiene, cómo influye y cómo se coloca dentro de un espacio literario que tendría cierta autonomía? Me parece que eso ocurre con todos los... Bueno, hay una nota... Los escritores que interesan, finalmente, hay una discordancia entre su cuerpo de escritura y sus opciones sociales. Yo no sé si ustedes leyeron en Página 12 hace unos días una estupenda nota, no recuerdo el autor, ojalá lo recordemos, así lo nombramos, sobre Vargas Llosa. Donde él... Sí, Fernando Daddario. ¿Fernando? Daddario. Bueno, qué bueno que te acordaste. Es un muy buen cronista. Porque es esto que ustedes están diciendo. Sí. Digamos, él demuestra que la última novela de Vargas Llosa, que tiene que ver con Jacobo Arbenz y el golpe de Estado, creo que de 1954, es como una novela de un hombre con un pensamiento progresista, tal como tantas obras de Vargas Llosa, que es lo contrario, absolutamente lo contrario, del hombre que dice que el peronismo es un cáncer o las cosas, las barbaridades que dice Vargas Llosa, ¿no? Bueno, y tenemos el caso de Heidegger también. Ese es un caso muy problemático porque es vinculado con el nazismo. Pero esta nota que yo digo de este ensayista, este cronista, es muy rara, ¿no? Sí, pero también El sueño del Celta, la anterior novela de Vargas Llosa, tiene esa misma característica. Es un muy buen planteo, digamos, sobre un personaje que tiene todas las connotaciones de aquello que él reprueba en su vida pública. Es un insurgente irlandés que relata una historia él mismo, ¿no? Si no recuerdo mal, la noche anterior a su fusilamiento, toque borgiano que siempre tiene Vargas Llosa, y la descripción del colonialismo sobre África y sobre Perú, las grandes compañías mineras y demás, y tampoco, si no la recuerdo mal la novela, está muy bien descripto. Por eso es un tema interesante Vargas Llosa. El contraejemplo sería Sartre. Absolutamente, pero Heidegger lo mismo. Tampoco hay en Heidegger. Por ejemplo, voy a decir algo nuevamente atinente al amigo José. La novela de Heidegger, de José. Creo que tiene estas características. José habla en general con muchas reservas de Heidegger, sin dejar de reconocer el cuerpo filosófico que tiene Heidegger. Pero el personaje que va a cobrarle cuentas a Heidegger en Europa hace un juicio sobre Heidegger, por lo menos ambiguo, ¿no? Es un juicio condenatorio, ¿no? ¿Cómo fue? A ver. No es un juicio condenatorio. Es decir, no se puede condenar a la sombra de Heidegger. La sombra de Heidegger es la novela. No se puede condenar al que fue, tal vez y casi sin duda, el más importante filósofo del siglo XX. Ahora, de ahí no, tampoco se puede negar que fue rector de la Universidad de Friburgo en 1933, que adhirió al nacionalsocialismo, que dijo el discurso del rectorado. El famoso discurso. Fue 8 meses rector, pero dio el discurso de apoyo al nazismo absolutamente. Absolutamente. Y se fue a los 8 meses con la noche de los cuchillos largos, porque a él lo respaldaban la CCA de Rom. Y cuando liquidan a la CCA, Heidegger renuncia un mes antes, con gran visión de su seguridad.
Pero luego, bueno, sigue pagando las cuotas del partido hasta el 45, y en muchos de sus grandes trabajos, como Introducción a la Metafísica, hay grandes elogios al nacionalsocialismo. Habla de la grandeza del nacionalsocialismo, y ese texto lo reedita a comienzos de la década del 50 y no cambia para nada. Quizás una de las cosas terribles es el silencio, ¿no? El silencio de Heidegger, eso es terrible. Digamos, que no haya nunca una autocrítica. Las oportunidades que tuvo, sobre todo en el famoso reportaje de Der Spiegel, nunca dijo nada. Cuando lo fue a visitar Paul Celan, que le pregunta específicamente, silencio total. Tampoco. Pero es difícil hablar de esto, porque estamos hablando de un filósofo que orientó grandes líneas que hasta hoy son líneas filosóficas actuantes, toda la teoría del ser y el cuidado, en fin, el examen del lenguaje. Y sin embargo, tuvo estas opciones. Por lo tanto, nos hace temblar la idea de tener que juzgar, cómo hacer un juicio ahí. Todo lo contrario de este escritor chileno que anda persiguiendo esa sombra de Heidegger para condenar en forma contundente. Contundente, pero totalmente desligada de la del enorme espectro filosófico que claro. Heidegger. Por eso es un dilema muy fuerte. Política y filosofía, cuando no coinciden o cuando se distribuyen las opciones éticas del filósofo respecto a la contrariedad que le provoca el político y viceversa, ahí tenemos un gran espectáculo que creo que la novela de José, que para mí es una de tus grandes novelas. Volvamos a decir el pone la sombra, el dedo, ¿no? Pone la sombra el dedo de en Heidegger. Esa cuestión, ¿no? La sombra de Heidegger. Hablando de grandes novelas, yo nunca abrí la Feria del Libro. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos Ninguno de mis 44 libros publicados fue elegido el libro de... Pero no me hagas sentir incómodo, José. Yo tengo un poco menos... Mi número es menor que el tuyo. Y además él lo censuraron. No, la verdad que... Bueno, a mí también. Lo que decís creo. Tiene entera razón, ¿no? El 2020, ¿estás escribiendo para el 2020 que ya llega? Estoy escribiendo. Y recién me estoy animando a una obra, digamos, más ambiciosa que las contratapas de página, que yo las trabajo con gran ambición y seriedad. Y son muy buenas, son muy, muy buenas, muy buenas. Pero estoy tratando de hacer una obra de mayor alcance. ¿Y vos, maestro? Bueno, me intimida que digas maestro, pero bueno, igual te lo acepto. Es eso. Está muy difundido. No, estoy también haciendo un ensayo sobre la idea de fusilamiento, sobre cómo se extiende a lo largo de la historia, desde que existe la idea de la penalidad militar por la vía del fusilamiento y en cuántas situaciones históricas, sociales, apareció. El otro día hablaste de un filósofo que yo no conozco, no he leído, y que vos contaste que tampoco lo habías leído, pero supongo que ahora ya lo leíste. ¿Te acordás quién es? No, ¿es sí, así dicho? Sí, que cuando dijiste que cuando escribí Rastros Pampeanos, no había leído a... Hans Blumenberg. Exactamente. Sí. Sí, es un gran pensamiento influido por Heidegger, por Husserl. Es un gran fenomenólogo. Bueno, esta idea de rastrear episodios específicos, por ejemplo, fusilamiento, hace a lo que hoy se llama historia conceptual, pero... Pero no voy a abusar de esos conceptos. Sí, yo quiero hacer eso. Una historia conceptual de la Argentina. Bueno, eso es posible. Eso es lo que siempre, de algún modo, hiciste, porque se nos toma como historicistas. Nunca fuimos enteramente historicistas. Siempre hubo conceptos que es como estacas que detienen un flujo histórico y te obligan a pensar un problema de naturaleza moral. Pero quiero decir también que está un poco de moda, no quiero sumarme, nunca me sumé a las modas académicas, ahora veo que hay cursos de historia conceptual en las universidades. Todo bien, pero me parece que la vida intelectual y cultural argentina ganaría mucho readquiriendo autonomías que en el pasado, en décadas anteriores, tuvo más que ahora. La verdad que yo seguiría tres programas más hablando con ellos, ¿no es cierto? Le pregunto a la gente que está. Gracias. Hay que ver qué dicen los camarógrafos. también. Osvaldo, sale Timote. Sale Timote.
Se reedita Timote porque son 50 años de la muerte de Aramburu. Bueno, gracias a los dos. El honor de que estén acá, el orgullo de que hayan venido. Igualmente, Osvaldo. Bueno, gracias por habernos llamado. Emocionante estar con José, con vos. Sí, realmente. Creo que para los dos fue atravesar este umbral del canal. Sí, es como volver a casa. Un generoso ritornello. Me conmueven los dos, me conmueven. ¿Qué quieren que haga? Me conmueven, ¿qué quieren que haga?